Nos han estado preguntando acerca de qué va a pasar o qué pasó y qué va a pasar en Ramos Arizpe. Allí se aplicaron un total de mil dosis de este biológico Pfizer durante los tres días de la jornada de inoculación para la población de 18 a 29 años que recibió la segunda vacuna en la escuela primaria Eufrasio Sandoval. Mañana sábado, escuche bien, mañana sábado también habrá vacunación. En esta ocasión no hubo largas filas de personas como ocurrió en las jornadas de miércoles y jueves. Los empleados de la Secretaría del Bienestar confirmaron que este sábado también aplicarán vacunas para todas aquellas personas de este grupo de población que no pudieron acudir en las jornadas de los últimos dos, tres días.